Buenas noches con todos, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Buenas noches, si usted la escucha. Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy la doctora Yurby Terán. Vamos a dar inicio al segundo bloque de las clases de obstetricia avanzada, ¿no? Hemos estado viendo la estructuración de las clases de una manera más de lo básico, de lo sencillo a lo estructurado. Bajo una visión desde el manejo perinatal, la doctora Guevara culminó sus clases y vamos a empezar a hacer una descripción secuenciada del embarazo entre las 11 semanas y 13.6. Es un periodo muy crítico en el embarazo, porque abre una serie de ventanas exploratorias. Esas ventanas exploratorias son las que nos dirigen al estudio más invasivo desde el punto de vista invasivo, entre comillas, porque sabemos que la ecografía genética aporta una valoración desde el punto de vista no invasivo para identificar elementos estructurales inespecíficos en el feto, conocidos como marcadores ecográficos. Los marcadores ecográficos son hallazgos inespecíficos que se pueden encontrar o pueden estar presentes en fetos con síndrome de Down o en fetos con cromosomopatías. Sabemos que en reglas generales nos orientamos a identificar fetos, por ejemplo, que pueden tener presencia de síndrome de Edwards o trisomía 18, síndrome de Pateau o trisomía 13, y otra de las características trisómicas o alteraciones numéricas a nivel cromosómico, como la trisomía 21. Vamos a ir levemente haciendo una descripción. Ustedes pueden ir preguntando y vamos a ir abriendo un bloque de preguntas y respuestas. Lo que se persigue en esta clase es que ustedes tengan una visión general de cómo nosotros los perinatólogos abordamos el manejo obstétrico y definitivamente ver la obstetricia desde un punto de vista más objetivo, más comparativo, con tablas estructurales y puntos de comparación a nivel internacional, que nos saca a nosotros al ginecólogo, nosotros los ginecólogos generales, nos saca de la visión o el obstetriz o el que quiera entender el curso, el que quiera ahondar más sobre la obstetricia básica y avanzada, nos saca a nosotros del manejo de la obstetricia general. Y nos dice definitivamente, la obstetricia se puede estructurar, se puede comparar y no es tan básica como pensamos, ¿no? No es nada más el control del trabajo de parto. Nosotros podemos orientar desde el punto de vista perinatal con la finalidad de orientar el tratamiento que le podemos dar al feto in útero, porque la finalidad actual de nosotros, los perinatólogos, es convertirnos en médicos de referencia. Primero, nos refieren a nosotros, la obstetriz o el obstetra, conocido por ustedes, nos refieren a nosotros los ginecólogos, subespecialistas en el área, los casos para darle una clasificación. Una vez que podemos clasificar el caso, nosotros tenemos orientaciones diagnósticas. Una de ellas es presentar el caso al neonatólogo para que tenga conocimiento de las características de esa gestación que estamos valorando. Podemos orientarnos con cardiología o con el cirujano o pediatra, dependiendo de la patología que estemos encontrando. O simplemente hacer seguimiento a la evolución de los marcadores ecográficos y darle una orientación genética. Nos afianzamos en el diagnóstico, comparamos esos criterios y buscamos ayuda de una orientación genética en familias, sobre todo, que tienen patrones heredos familiares, que tienen enfermedades asociadas al cromosoma X, que tienen conductas, por ejemplo, en las displasias esqueléticas, vemos que hay un patrón heredofamiliar concordante o herencias, por ejemplo, recesivas o autosómicas dominantes que tienen un comportamiento generacional. Eso es lo que nosotros vamos haciendo desde el punto de vista perinatal, estudiar con un poco más de profundidad cuáles son esos criterios desde el punto de vista epidemiológico que podemos concatenar con la ecografía, con la clínica y con los hallazgos del punto de vista genético. Entonces, eso perseguimos en esta clase
ir ahondándonos de manera más sistemática en la valoración de un feto entre las 11 semanas y 13.6 semanas de gestación, que es cuando o debemos hacer el estudio o debemos referir a la paciente para hacer un estudio morfológico o genético el primer trimestre con una amplia sensibilidad diagnóstica. Nosotros hablamos de sensibilidad cuando nosotros identificamos los verdaderos positivos para una enfermedad o especificidad cuando identificamos los verdaderos negativos o el porcentaje de la población que no tiene determinada patología. Desde el punto de vista perinatal, nosotros le aportamos más especificidad a los padres sobre determinada enfermedad. Valoramos a la paciente, le hacemos una prueba de screen desde el punto de vista ecográfico y le decimos a los padres o le aportamos a los padres el beneficio de que en tanto porcentaje su feto está bien, ¿sí? No tiene la patología. Entonces nosotros desde el punto de vista estadístico le aportamos a los padres mayor especificidad diagnóstica. El embarazo entre las 11 y 13.6 semanas constituye un elemento de diagnóstico, de exploración, que nos va a llevar a investigar esa ventana exploratoria bajo los parámetros de la ISOUD o la Fetal Foundation. Nosotros vamos a tomar esos parámetros a nivel internacional, los vamos a comparar con la población nuestra y vamos a establecer patrones de referencia. Yo quiero saber si escuchan bien. Sí, doctora, si se escucha bien. Buenas noches. Sí. Bien, ok. Ya tenemos que las malformaciones congénitas han sido uno de los graves problemas a nivel mundial. Porque es muy importante para una pareja que vaya a la consulta, apoyo perinatal, salir de la consulta y irse tranquilos o preocupados, pero informados sobre su feto viene o no con una determinada patología. Y desde ese punto de partida poder orientar el tratamiento que le vamos a dar a nivel postnatal y el pronóstico que va a tener ese feto con la orientación perinatal, la orientación genética y la preparación para un tratamiento de una malformación intrauterina, o sea, que sea diagnosticada desde el punto de vista intrauterino. La prevalencia de las malformaciones congénitas se ubica entre un 3 a 6%. Hemos visto que a nivel cardiovascular esa prevalencia aumenta un poco más porque las malformaciones congénitas desde el punto de vista cardiovascular han ido aumentando en el transcurrir de los años. Después de la pandemia hemos visto grandes aumentos de entidades o de malformaciones congénitas desde el punto de vista cardiovascular, sobre todo en nosotros, la población latina, que somos altamente consumidores de carbohidratos. Esa prevalencia de malformaciones congénitas estimada en América Latina se ubica aproximadamente en un 3.4% y en Ecuador aproximadamente es un 2.6% por cada 100 recién nacidos vivos, o sea que no es baja la prevalencia. Lo importante desde el punto de vista de un país, viéndolo desde una visión más global, es que las malformaciones congénitas no las podemos ver de manera aislada. Una familia tiene cambios en su estructura interna al tener un integrante con alguna malformación, con alguna discapacidad. Porque no es que, sí, tiene Down, qué bonito, tiene Down, tiene los ojos chinitos, sí, pero es que tiene retraso mental implícito. Un Down implica retraso mental, leve, severo, del grado que sea, pero va agregado al desarrollo de retraso mental. Y el retraso mental pues implica ciertas limitaciones con la integración a nivel social y ciertos gastos a nivel social que los debe asumir tanto el Estado como la familia. Es allí donde nosotros nos fundamentamos para poder darle énfasis a los procedimientos diagnósticos desde el punto de vista de cribado. Nosotros agarramos esa palabra desde el punto de vista anglosajón, que es el screening, y hablamos de métodos de cribado, ¿sí? Entonces, son métodos de cribado o métodos de diagnóstico, donde el ultrasonido es nuestra primera herramienta. Es por eso que ustedes se integran hoy a las clases de ultrasonido obstétrico,
porque no es ginecológico. En realidad la palabra obstétrica es enfermedades o todo lo que tenga que ver con la mujer embarazada. Nosotros estamos dando una visión más integral de la posibilidad de diagnóstico intrauterino. Y eso es lo que perseguimos indagando un poco. Nos diferenciamos un poquito del imagenólogo, no somos imagenólogos, somos ginecólogos. Tratamos en manera global las patologías que hacen los ginecólogos, pero de manera circunscrita nos limitamos al estudio de malformaciones congénitas intrauterinas y con la finalidad de darles un apoyo diagnóstico y pronóstico postnatal. Esa es nuestra finalidad. Y eso es lo que nos debe motivar a ustedes a decir, si yo voy a hacer un curso de ecografía, es para saber cuándo voy a referir el caso al perinatólogo, que es un ginecólogo subespecialista, cuándo lo voy a manejar yo como ecografista general, tengan limitaciones o no en el país para firmar estudios, porque las limitaciones a veces son cerebrales o culturales, ¿entiendes? Nosotros podemos hacer estudios y vemos la manera como lo firmemos, pero que nosotros sepamos lo que estamos haciendo. Y eso es lo que nosotros perseguimos con estas clases de ecografía. Los objetivos de la ecografía en el primer trimestre, pero ese primer trimestre sectorizado entre las 11 y 13.6 semanas de gestación, primero es confirmar el diagnóstico. La paciente viene a la consulta y probablemente en algunos casos sea la primera ecografía que ella viene a hacerse. Y la primera opción diagnóstica que yo le voy a brindar a la paciente es, sí señora, está embarazada. O sí señora, está embarazada. ¿Cuántas semanas tiene de embarazo? ¿El embarazo es intrauterino o es extrauterino? ¿Es un embarazo eutópico, es un embarazo heterotópico? ¿Sí? Le voy a dar un diagnóstico de la múltiple y la posible cornicidad diagnóstica que tenga. Tiene membrana intergemelar, tiene signo de lambda, tiene signo de la T. Voy a identificar si tiene vitalidad y desarrollo del embrión, que eso es una de las cosas que más nos interesa, porque si no estamos ante la presencia de un aborto diferido. Y nos ubicamos en la identificación de marcadores ecográficos de cromosomopatías. Esos marcadores ecográficos me permiten hacer un diagnóstico de una patología o un probable riesgo para desarrollar cromosomopatías o patologías en útero. Y, por supuesto, se le va a agregar la valoración Doppler de las arterias uterinas en el primer trimestre, porque muchas veces la paciente nos llama y nos dice, no, es que yo necesito un eco que tenga cervicometría, que tenga Doppler de las arterias uterinas, que tenga, bueno, realmente eso, todos esos complementos se incluyen cuando la paciente pide un estudio genético o perinatal o morfológico el primer trimestre. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Cuando se les habla de eco genético, llevan implícito el Doppler de las arterias uterinas. No hay ultrasonido genético sin Doppler de arterias uterinas. Así que eso nos quede siempre claro. Nosotros trabajamos por escalas. Desde aquí se van a dar cuenta que nosotros trabajamos cada proceso diagnóstico con criterios de valoración internacional. Por ejemplo, en la Fetal Foundation hay una estimación de riesgo a priori. El riesgo a priori es el riesgo que yo como mujer llevo implícito por mi edad. Ay, ¿cómo por mi edad? Sí, la edad de la mujer es un marcador de probabilidad de asociación a cromosomopatías o alteraciones cromosomopáticas en el feto. No es igual una niñita de 20 años, una muchacha joven de 20 años embarazada, para mí muchacha es joven. Les aclaro, ¿no? Se dan cuenta que soy venezolana. Entonces, no es igual observar a una muchacha joven de 20 años embarazada que una señora a sus 40 años embarazada. Los riesgos, la probabilidad de riesgo es mayor, por supuesto, en una señora de 40 años. La tabla significa, por ejemplo, a los 20 años, a las 12 semanas de embarazo, el riesgo que tiene esta paciente a los 20 años es 1 en 1.068 embarazos, ¿sí? 1 en tanto. Fíjense que a los 40 años su riesgo baja y es 1 en 1.500. El número es mayor, ¿sí? 1 en 1.527, por ejemplo, a las 20 semanas de gestación. ¿Por qué? Se supone que la paciente a las 12 semanas tiene menos riesgo de hacer la cromosomopatía que si progresa el embarazo. A medida que progresa el embarazo, 1 en 1.500 el riesgo es menor. ¿Por qué? Porque generalmente los fetos que tienen alteraciones cromosomopáticas tienen alteraciones desde el punto de vista cardíaco
y llegan con poco riesgo, con poca frecuencia, a, por ejemplo, las 40 semanas de embarazo. Si comparamos nada más el factor edad, a los 20 años, a las 12 semanas, el riesgo es 1 en 1068 para trisomía 21. Pero si yo comparo a otra paciente a sus 40 años, el riesgo para tener trisomía 21 es 1 en 68 embarazo. O sea que su riesgo es mucho mayor. Si yo divido 1 en 68, el riesgo es mayor que se divide, por ejemplo, 1 en 1000. Entonces, nos vamos dando cuenta que el riesgo para tener, el riesgo a priori o el riesgo que tiene una paciente de desarrollar alteraciones cromosómicas va asociado al factor edad y va asociado a la edad gestacional. ¿Por qué? A medida que avanza la edad gestacional, el riesgo disminuye. Porque si las malformaciones, por ejemplo, cardíacas son severas, entonces hay mayor probabilidad de mortalidad in útero, de óbitos, por ejemplo. Y nosotros nos vamos a basar mucho en este cálculo de riesgo individual. La paciente va a la consulta y le dice, bueno, doctora, yo tengo antecedentes familiares de fetos con síndrome de Down, de un sobrino o X. El hecho de que la paciente tenga un antecedente heredado familiar no significa que ella tiene aumento de riesgo. ¿Por qué? Porque generalmente las alteraciones cromosomopáticas son eventos aislados, esporádicos, y la frecuencia o la probabilidad de producción de ese evento es aproximadamente 1%. Entonces, en ese 1% cabe la trisomía 21, la trisomía 18, síndrome de Edwards, el síndrome de Pató o trisomía 13. Pero cuando nosotros unimos otros factores, fíjense cómo aquí por la Fetal Foundation, yo le saco a la paciente su riesgo de tener trisomías de una manera objetiva. La paciente probablemente se va a la consulta con una visión más general, más ordenada y más objetiva, que es lo que nosotros queremos conseguir. Entonces, nosotros le preguntamos, ¿sí?, la fecha, por ejemplo, la fecha que de hoy, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en algunos hospitales en Quito, estamos haciendo marcadores ecográficos séricos para hacer despistaje de riesgo de preeclampsia o de alteraciones cromosómicas. Y hablamos de la dupleta. Ahí, recuerden, y les hago énfasis en eso, en el primer trimestre nosotros le pedimos a la paciente dupleta genética, no tripleta. Le pedimos dupleta. Le pedimos proteína plasmática A asociada al embarazo y le pedimos fracción libre de la beta-HCG. Esas dos estimaciones de rango son lo que conocemos como dupleta genética. La dupleta genética es esos elementos séricos que están asociados a los factores ecográficos que analizamos en ese feto. Otra de las características que lleva la tabla para poder hacer un cálculo objetivo, a ustedes pueden decir, bueno, a todos le vamos a hacer PAP A y beta-HCG. No, no a todos, porque algunos pueden incluir elementos desde el punto de vista sérico o serológico y otros nada más elementos desde el punto de vista ecográfico. Fíjense que indagamos sobre elementos epidemiológicos, sobre características epidemiológicas de la mamá, por ejemplo, la fecha de nacimiento, el peso, la talla, el origen racial. Ay, ¿por qué nos interesa el origen racial? Porque las señoras afroamericanas tienen más tendencia a hacer trastornos hipertensivos al embarazo. Y ese trastorno hipertensivo al embarazo me aumenta el riesgo de hacer elementos, por ejemplo, que sean contributorios a alteraciones en el peso fetal. Por ejemplo, vemos aquí otra característica, si la paciente fuma, si no fuma, si tiene hijos anteriores con alguna cromosomopatía, por ejemplo, si tiene, si es diabética, tipo 1 o tipo 2, y dependiendo de la historia obstétrica de la paciente, si es nulípara, si es multípara. Y observamos las medidas del feto, la longitud craneocaudal, la translucencia de la nuca, la frecuencia cardíaca, porque vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de este tema, que la frecuencia cardíaca que nosotros le observemos al feto en el transcurso del embarazo es un factor muy importante, primero para hablar de evolución y segundo, correlación con cromosomopatías. Y después, esas medidas, se hacen las medidas y se le ve si se le asocia o no factores desde el punto de vista bioquímico, ¿sí?
Y finalmente se establece un factor de medición con la proteína plasmática asociada al embarazo y la beta-HCG para sacar factores de riesgo genético de trisomías en ese feto. ¿Sí entienden esta tabla? Esta es una tabla de uso múltiple para cálculo de riesgo de trisomía en la página de la Fetal Foundation. Doctora, una pregunta. Ajá. Usted dice proteínas plasmáticas, o sea, ¿estamos hablando de albúmina y globulina o una en especial? Es una especial, doctor. Es una proteína plasmática AA asociada al embarazo, que es una proteína que se produce directamente por la placenta. ¿Aló? Hola. Ah, ya, ya. O sea, la pido así, proteína plasmática asociada al embarazo. Sí, y no la hacen en todos los laboratorios. Lo hacen en un laboratorio, que se dedique al cálculo de screening de riesgo. Ya, gracias, estaba confundido. Entonces, es proteína plasmática A asociada al embarazo. Usted la abrevia así, PAP-A. Ya, muchas gracias, doctor. Mire, estamos para eso, para ir desarrollando la clase de esa manera, ¿sí? Si usted tiene una duda, la vamos aclarando. Para eso estamos. Gracias. Entonces, es la proteína plasmática A asociada al embarazo, una proteína que produce la placenta. Y que esa proteína que produce... Doctora, disculpe. No está compartiendo pantalla. Ah, no se ven las láminas. No se ve. Ajá, déjeme entrar a compartir. Fue que me salí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctora, ahora sí se ve. Okay. Es que me salí porque tenía muy poco volumen, disculpe. Ok, entonces miren. Nosotros vamos trabajando con tablas. La PAP-A es la proteína plasmática asociada al embarazo. La fracción libre de la beta-HCG no es la prueba. Vamos a hacer una prueba de embarazo a la señora, a ver cuánto tiene de beta-HCG, la cuantificamos y las... No. Esto se trabaja con un preset, lo hacen en máquinas específicas, generalmente los genetistas o perinatólogos que tienen su centro que trabajan con esto. Por ejemplo, en Quito lo hacemos en el Hospital El Axis, ¿sí? En el centro, en la Fundación de Medicina Materno-Fetal. ¿Por qué? Porque esto tiene una graduación, la máquina tiene una graduación y por supuesto que se trabaja en base a precios también a nivel privado. En el público, ciertos hospitales, algunos hospitales están brindando los estudios cuando nosotros atendemos los pacientes en un centro de tercer nivel, ¿sí? Un centro de tercer nivel donde es su especialista y sabe cómo va a interpretar ese resultado, por ejemplo, o está calibrado el laboratorio. Entonces, no es pedirle a la paciente una prueba de embarazo aislada o pedirle una albúmina, no es eso. Son pruebas específicas. Es la proteína plasmática asociada al embarazo, que por ejemplo en los síndromes de Down la proteína plasmática está disminuida o está aumentada y se comporta diferente dependiendo de cada cromosomopatía. Por eso es que se va a analizar diferente. Entonces esto tiene que ir a analizarse en un laboratorio con un preset. Es como cuando ustedes le mandan un espermograma a una paciente, entonces le dicen el espermograma, yo me lo hice en el laboratorio tal y salí muy bien. Resulta que los espermogramas es una comparación, pero para que lo sepan, se hacen en red de genética acreditada por la Red Internacional de la Organización Mundial de la Salud. Si esa red que usted manda a hacer el espermograma o ese laboratorio no está acreditado, todas las espermogramas le van a salir normales cuando el hombre está severamente afectado. Entonces, para ayudar de una manera más específica a la pareja, por ejemplo, para darles una conciliación diagnóstica, debe ir a una red específica. Así es este estudio. No lo pueden hacer en cualquier laboratorio. Y se hace en laboratorios acreditados de, por decir así, de la red. Hay unos dos laboratorios en Quito en los que podemos hacer el estudio, ¿sí? Fíjense, medimos riesgo por edad materna. Y aquí llegamos a un punto muy importante, que el riesgo de trisomía 21 aumenta con la edad materna, lo que decíamos, pero fíjense que pasaba algo muy importante. Cuando fuimos investigando estos casos en el transcurso de los años, nos dimos cuenta que es cierto, que mientras la madre tenía mayor edad, hay mayor riesgo de trisomía 21, por decir que es la trisomía más frecuente y más compatible con la vida. Pero ¿qué pasaba? Que la mayoría de los casos
de trisomía 21 estaban en mujeres jóvenes, mujeres menos de 35 años. Entonces, esa niñita que tenía 20 años no se le hacía screening diagnóstico porque decía, bueno, es una niña, todo en ella debe estar bien. Resulta que no, que la mayoría de los casos de trisomías ocurren en mujeres jóvenes. Pero las mujeres mayores, en ellas hay mayor probabilidad de tener las alteraciones genéticas. Entonces, en ellas son los obligatorios de entrar a los screening cuando la paciente pase 35 años. ¿Qué hemos hecho nosotros con el transcurso del tiempo? Que la palabra screening es todas esas pacientes que entran en un embudo. Y del embudo sale ese 3 a 6% de pacientes con marcadores positivos o contribuyentes para alteraciones cromosómicas. Eso quiere decir que nosotros los perinatólogos le hacemos estudio a todas las pacientes, jóvenes, chiquitas, lo que sea. La única condición es que esté embarazada y que cumpla con el rango de edad. Esa es la única condición. Llegamos a un momento donde es necesario hacer ese screening, por decirle así, entrar a esas pacientes en el estudio, que es el embudo, y salir a aquellas pacientes que tienen marcadores positivos para ciertas cromosomopatías. Fíjense que vemos que a medida que disminuye la edad gestacional, ¿sí?, el 30% de los fetos mueren entre las 12 y 40 semanas, o sea que hay muchos óvitos o muchos fetos que desarrollan cardiopatías severamente avanzadas en vía intrauterina y se ovitan, fallecen en vía intrauterina. Y entonces esa señora que llega con un óvito que nadie la ha estudiado y resulta que es que ese feto venía severamente enfermo. Nosotros estudiamos, por ejemplo, el riesgo que tienen por edad materna. Y fíjense algo que es bien importante. Fíjense que la trisomía 21 aumenta a medida que aumenta la edad materna. El síndrome de Turner no, es una cromosomopatía que se mantiene constante, ¿sí? O el 45X0, el cromosoma en anillo, el síndrome de Turner, es una alteración cromosómica que se mantiene constante, que no está relacionada con la edad materna. Mientras que las más influenciadas por la edad materna son la trisomía 21, la trisomía 18, la trisomía 13. Esas alteraciones, el número de cromosomas, sí aumentan con la edad materna, ¿sí? Y otras no, como el síndrome de Turner y la triploidía, por ejemplo. Pero están asociadas a taquicardia fetal, a otros cambios fetales importantes. O sea, que nos hacen pensar simplemente con hacer la ecografía en marcadores ecográficos el primer trimestre, nos hace pensar en esas posibilidades diagnósticas. Entonces, nosotros tenemos tasas de detección. La paciente llega a la consulta y resulta que yo la veo que la señora tiene 45 años. Aquí vemos embarazadas de 45, hemos tenido algunas más por vía natural. Porque cuando la paciente viene a la consulta y está embarazada y la señora entra por la puerta, usted nada más la ve y dice, puede tener más edad, pero tal vez es más conservada, pero los órganos tienen su edad. La señora entra por la puerta y resulta que tiene 45 años y está embarazada. Y la primera pregunta que yo le hago como perinatólogo es, señora, ¿su embarazo es espontáneo o es por in vitro? Ah, y si es por in vitro, ¿es por óvulos propios o es por ovodonación? ¿Por qué la pregunta? Sencilla. Si la mujer está embarazada, no quiere decir que el hijo genéticamente sea de ella. Ella pudo haberse embarazado por ovodonación de una mujer más joven. La señora, supóngase que a los 45 años no puede tener hijos, pero tiene un esposo más joven y ella quiere complacer al esposo y tiene su condición familiar, su concepción de vida, y la señora llega y se hace un in vitro y se embaraza. Perfecto. Entonces, la señora, asumiendo todos sus riesgos por su biotipología, por la edad que ella tiene, resulta que ella decide embarazarse, pero con unos óvulos de una mujer de 20 años. Cuando ella llega a la consulta, desde el punto de vista genético, los riesgos que yo le voy a calcular es para la paciente de 20 años, no para la señora embarazada de 45. Entonces, esas preguntas nosotros las hacemos en la consulta porque son importantes. Los riesgos genéticos en ese feto son para su madre biológica, que es la donante de óvulos, no la mamá biotipológica que estamos viendo. Sí, porque el hecho de que estemos embarazadas no significa que el bebé genéticamente sea de nosotros, ¿no? Porque para eso existe el apoyo y la fertilización in vitro. Entonces, ampliar un poquito la mente es importante e indagar sobre los antecedentes
e indagar sobre la vida de embarazo, indagar sobre la opción que les ofrece hoy día o que nos ofrece a las mujeres la fertilización in vitro, ¿sí? Entonces, todas esas cosas las debemos considerar nosotros cuando atendemos a una paciente y le vamos a dar una orientación, porque, sí, la voy a orientar, pero no es igual que esté embarazada a los 45 y que el feto sea hijo de ella, a que esté, ¿por qué? Porque, por supuesto, tiene más riesgo, hay más envejecimiento ovular. Y es diferente que ella esté embarazada y el feto sea hijo de una niña de 20 años. Entonces, fíjense aquí. Nosotros tenemos que ofrecerle a la paciente probabilidades diagnósticas. La señora viene y dice, bueno, yo me quiero hacer un estudio. Por el estudio voy a pagar, no sé, $100, $50, y yo quiero que usted me diga en qué probabilidad usted me va a dar un diagnóstico asertivo de que lo que yo estoy valorando, en qué porcentaje, porque no somos dioses, la ecografía tiene un rango de error, los diagnósticos tienen un rango de error. Entonces, la edad materna, en la proporción de población general, me aumenta, por ejemplo, me dice que en un 30 o un 50% por edad, si yo tengo 40 años, por edad sabemos que el riesgo para Down es 1 en 69 casos. Esa probabilidad diagnóstica en un 30 o un 50% es lo que yo le voy a decir a la paciente. Por 50% usted que tiene 40 años tiene riesgo a ser síndrome Down en 1 en 69 casos. Ahora, los screening séricos del segundo trimestre le aportan entre un 50 a un 70%. El screening sérico del segundo trimestre es la tripleta genética, ¿sí? Que es la PAP-A, beta-HCG y le sumamos el estriol. La tripleta genética le va a dar a la paciente una probabilidad diagnóstica de un 50 a un 70%. Pero lo más importante de conocer para nosotros es que tenemos un apoyo diagnóstico precoz, muy eficaz. Y que es lo que nosotros le debemos brindar a todas las pacientes embarazadas y que es la prueba combinada. La prueba combinada en un 90% me va a decirle a la paciente, mire, su bebé no tiene ninguna alteración cromosómica. Su bebé en un 99% de probabilidad diagnóstica viene sano. Eso sumamos, esto es lo que se saca en las calculadoras que yo les digo, afiliadas a la Red Mundial de Medicina Perinatal. Y está sumada la edad, la translucencia nucal, la frecuencia cardíaca fetal, la beta-HCG, la proteína plasmática asociada al embarazo. Esto es lo que se conoce como prueba combinada. Se saca un porcentaje y su porcentaje en la población, en los casos, la probabilidad diagnóstica para síndrome de Down es de aproximadamente un 90%. Cuando nosotros le agregamos a esto el plus de los marcadores ultrasónicos, y le agregamos nosotros la regurgitación tricuspidia, el ductus venoso. Esos elementos nada más me aumenta la sensibilidad diagnóstica a un 95% de los casos. Otro de los elementos que nosotros valoramos con una alta probabilidad diagnóstica es el ADN libre en células, el ADN fetal libre en células maternas. ¿Cómo es eso? Le sacamos una muestra de sangre a la mamá, se manda a un laboratorio especializado y ese laboratorio especializado le dice a usted, en un tanto porcentaje, en más de 99%, el feto viene normal. Pero hay limitantes en la prueba del ADN fetal. Las principales limitantes es que puede tener una alta probabilidad de falsos positivos que se pueden acercar entre un 5 a 10%. Y que lo otro es que el ADN fetal en sangre materna tiene un porcentaje bajo. Y ese porcentaje está entre el 5 y el 10%, ¿sí? Entonces, tenemos una tasa de errores que han ocurrido al analizar el ADN fetal en sangre materna, ¿sí? Ese porcentaje de error entre un 5 y 10% debe ser analizado y la otra es el cambio sobre costos. El ADN fetal libre en sangre materna es mucho más costoso que hacer una prueba combinada. Una prueba combinada completa debe estar entre unos $180 a unos $250, mientras que el ADN fetal libre en sangre materna se acerca a unos $700. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor.
Lo importante es que ustedes no me escuchen hablar como una lora de 2 horas, que hablo bastante, sino que ustedes vayan aclarando dudas, que pregunten, ¿me entienden? Vayan preguntando. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender que existen, ¿sí? Que existen y que son importantes. O sea, que nos da esa visión diferente de correlacionar la ecografía, que nosotros hacemos un poquitico más avanzada, y la vamos a correlacionar con los hallazgos ecográficos y con las pruebas séricas y con las pruebas séricas bioquímicas especializadas, no en cualquier laboratorio, no porque el laboratorio sea famoso, sino porque esté afiliado a la red. Entonces siempre hay que preguntar cuál laboratorio está afiliado a la red, qué exámenes le puedo hacer, buscar asesoría sobre ciertos casos es importante. Entonces, nosotros vamos a empezar a hablar de cuáles son esos elementos complementarios desde el punto de vista ecográfico que nos van a permitir hacer un screening en la mamá y, por supuesto, en el feto para ver elementos contributorios para alteraciones cromosómicas. Uno de ellos, por supuesto, es la edad materna. Desde el punto de vista biogenético, la edad materna es el factor contribuyente biológico más importante para alteraciones cromosómicas. Luego está la ecografía que nosotros hacemos entre las 11 y 13.6 semanas. Posteriormente vamos a examinar la translucencia de la nuca, que es el grosor de ese líquido que está detrás de la nuca del feto y que me va a hablar de alteraciones desde el punto de vista linfático circulatorio en el feto, que limitan ese drenaje de líquidos y permite una estasis o estancamiento de líquido allí detrás de la cabeza del feto. Y eso nos habla de un elemento, un marcador altamente positivo, que llamamos un marcador duro, con una alta sensibilidad para alteraciones cromosómicas en el primer trimestre. Luego nosotros examinamos el hueso nasal. En el primer trimestre vemos si está presente o no, porque un hueso nasal ausente es un factor asociado en más del 60% a alteraciones cromosómicas. Vemos otros elementos como el ductus venoso, que es un marcador indirecto de sobrecarga del ventrículo derecho, el flujo a nivel de la válvula tricuspidia, que nos habla del flujo o la sobrecarga de ese ventrículo derecho, porque en vía intrauterina manejamos mayor flujo o sobrecarga derecha que izquierda. Y por supuesto, otro elemento importante es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es un marcador indirecto de alteraciones probables a nivel del punto de vista cardíaco y es un marcador indirecto de alteraciones cromosómicas. Considerando que in útero, los fetos del sexo femenino tienen la frecuencia cardíaca un poquito más alta que los fetos del sexo masculino. Y nosotros lo vamos observando en el primer trimestre, sobre todo antes de las 11 semanas, y por eso tiende una probabilidad para identificación del sexo. Sobre todo los judíos usan mucho esa técnica. Yo tenía un doctor, un maestro cercano, y la frecuencia cardíaca fetal en las niñas siempre un poquito más alta. En la muestra de sangre, nosotros le pedimos las hormonas beta-HCG libre y la PAP-A. Como les digo, en laboratorios acreditados. Porque cuando yo voy a mandar la muestra al laboratorio, yo le debo haber hecho a la paciente un estudio de marcadores genéticos, porque estos marcadores ya son genéticos a nivel del punto de vista ecográfico. Yo debo enviar a la paciente con el eco hecho, un eco informado. Y lo debo enviar a que se complemente con la prueba sérica. No puedo decirle, haga la prueba sérica primero, no. Porque los objetivos de la prueba sérica es incluir en el screening diagnóstico, en el data analysis, los marcadores ecográficos que yo encontré primero. Entonces, incluyo marcadores ecográficos, luego los marcadores séricos y llevo eso a una tabla diagnóstica. El hecho de trabajar de esa manera organizada me permite reducir el riesgo a las mujeres que requieren prueba invasiva. Ay, ¿cómo es eso? Sí. Si yo le hago a la paciente un estudio combinado en el primer trimestre y le digo, la probabilidad diagnóstica que tienen estos elementos que estamos viendo es cerca de un 80, un 90%, pues entonces vamos a disminuir la posibilidad de hacer punciones intrauterinas o hacer amniocentesis. Aunque la amniocentesis tiene varias finalidades, pero la amniocentesis desde el punto de vista ecográfico lo vamos a reducir a menos de un 3%. Si yo le doy una buena orientación a la pareja, si la pareja está conforme en que vamos a hacer un diagnóstico diferencial de alteraciones cromosómicas en ese feto,
pues entonces se va tranquila y limitamos el gasto de hacer una amniocentesis que está cerca de $600, ¿sí? Una amniocentesis con finalidad diagnóstica genética. Y lo otro es que aumenta la tasa de detención de síndrome Down y otros problemas cromosómicos de un 50% hasta un 95%. O sea que yo estoy trabajando con unas tasas de screening no invasivo in útero en el primer trimestre que me va a favorecer a la pareja, que me va a favorecer al feto, que yo voy a identificar esos elementos en el feto. O en los países donde el aborto está permitido, le va a dar a la gente esa opción de tener un aborto si ellos tienen esa concepción, porque nosotros no somos quienes para jugar a las personas que deciden terminar con el embarazo, no somos quienes para decirles que no, cada quien piensa de diferentes maneras y nosotros nada más debemos guiarnos por nuestros preceptos y lo que no podemos ayudar sobre las leyes en el país en el que ejercemos, es muy importante porque obviamente el aborto en este país es ilegal, es diferente a que en Cuba o en otros países se tome otra concepción, pero hay países, sobre todo Estados Unidos, donde este tipo de estudios me permite incluir o excluir cuáles son los fetos que van o no van, ¿sí? Cuáles son los fetos que se va a interrumpir el embarazo porque vemos que tiene una alta probabilidad, ¿verdad? O tiene una alta probabilidad de una cromosomopatía o simplemente los padres deciden no seguir o simplemente deciden avanzar sobre los marcadores que estamos viendo, ¿sí? Doctora, una pregunta. Ajá. ¿Y hay algún factor o algo que a usted como médico le obligue a hacer una amniocentesis diagnóstica? Claro, sí, mi doctor. El hecho de que un feto tenga una translucencia nucal aumentada en el primer trimestre, eso le obliga a hacer eso, aunque el feto esté normal de ahí en adelante, eso le obliga a usted a hacer una amniocentesis. Una amniocentesis para detección de cromosomopatía, o sea, con el punto de, para hacer cariotipo, para hacer un cultivo. Porque es un marcador duro para alteraciones cromosómicas. Si tiene un hueso nasal pequeño, pero la mamá es, por ejemplo, caucásica, quiere decir que es una señora que es perfiladita, ¿verdad? Entonces, en ese hueso nasal, en esa paciente, hay que llevarle unas tablas para sacar los orígenes raciales, eso lo hace el genético, el genetista, y poder orientar si se va a hacer un nuevo estudio invasivo. Pero el hecho de que en el primer trimestre encontremos una translucencia nucal aumentada mayor al percentil 99 es un indicatorio de que hay que hacer estudio invasivo. Ya, gracias, doctora. De nada, estamos hablando ahorita, doctor, del primer trimestre, pero hay hallazgos en el segundo trimestre que también de entrada proponen la posibilidad diagnóstica con un estudio invasivo. Ah, ya, yo lo decía porque como usted había puesto, no lo había puesto ahí en el dentro de los diagnósticos, para hacer diagnóstico. El estudio invasivo. Ajá. Ah, sí, porque sí. Yo lo que persigo en esta clase es darle estudios no invasivos, ¿me entiendes? Y si los estudios no invasivos me orientan o no a estudios invasivos. Pero lo que pasa es que estos estudios, ¿a qué me refiero con un estudio que sea invasivo o no? Si el estudio es no invasivo es porque yo se lo voy a hacer a la mamá o le voy a hacer el eco al feto. Si yo hablo de estudio invasivo es porque le voy a pinchar el útero, ¿sí? Voy a hacer una punción en el útero para extraer líquido. Voy a hacer una punción en el útero para extraer trofoblastos como la biopsia de vellosidades coriales o voy a hacer una punción intrauterina para extraer sangre como es la cordocentesis. Entonces, esas son las opciones de estudios invasivos. Pero significa que yo voy a hacer el estudio eco guiado, pero lo voy a hacer transuterino con una aguja. Si no voy a hacer un estudio con una aguja, entonces es un estudio no invasivo. Y allí lo que voy a hacer es la ecografía como elemento básico de diagnóstico. Aunque recordemos que los estudios invasivos hay que hacerlos ecoguiados. Nosotros tenemos que saber por dónde entramos, cómo colocamos el transductor para poder tomar las muestras. Ya, muchas gracias, doctora. De nada. Pero pretendemos es hacer estudios no invasivos nosotros y orientarlos a ustedes que la ecografía básicamente es no invasiva. No invasiva del embarazo, no invasiva del medio interno del bebé, ¿sí? Del feto. Doc, buenas noches. Doc, en el caso de una paciente que tiene epilepsia, ¿cómo serían los seguimientos ecográficos? Porque estaba leyendo que se debe hacer mayor seguimiento ecográfico para descartar malformaciones. Claro. Primero, en la paciente sabemos que la epilepsia, ¿verdad? Generalmente hay que saber si la paciente, ¿cuándo ha tenido la última crisis?
Si esa crisis ha sido, por ejemplo, antes de 2 años de embarazarse, ella necesita recibir medicación. Y si tiene esa medicación, generalmente limitamos el primer trimestre para darle tratamiento, pero si las crisis son muy seguidas, hay que evaluar las opciones que tiene. Entonces, primero hacer screening diagnóstico en el primer trimestre, darle ácido fólico. A veces aumentamos un poco las dosis de ácido fólico que le vamos a dar a ellos. Pero recordamos que los medicamentos antiepilépticos son antifolínicos. Y una de las cosas que más afectan en la paciente con epilepsia es el desarrollo facial fetal. Por ejemplo, el desarrollo facial, el desarrollo gingival, por ejemplo, como la caramazepina, y muchos de ellos tienen influencia a nivel cardíaco. Entonces, la paciente con epilepsia hay que hacer los mismos protocolos diagnósticos que se le hacen de screening a una paciente embarazada, pero con ciertas tasas de seguimiento más cercano. Por ejemplo, yo le hago estudio a la paciente, primer trimestre para ver cómo viene formándose el trofoblasto, le hago marcadores ecográficos entre las 11 y las 13 semanas de embarazo, después la vuelvo a valorar en 2 semanas siguientes a las 16 semanas, después vuelvo a valorar estudio cromosómico morfológico 2 a las 20 semanas, luego a las 24 semanas de embarazo hago ecocardiografía. Busco con esto la finalidad de ir estableciendo elementos diagnósticos que en esa paciente son más probables por el hecho de haber recibido medicamentos que tienen trofismo por ciertos órganos. Y uno de los trofismos es el desarrollo facial del feto y el otro el desarrollo cardiovascular. Y algunos casos hemos visto con alteraciones en el desarrollo de los miembros de los huesos largos. Entonces el seguimiento va a depender del embarazo, de las tasas de los elementos que vamos encontrando, conociendo que en ellos es más importante ese seguimiento de la relación que tienen los medicamentos, el ácido valproico, la caramazepina, la lamotrigina que podemos utilizar en el embarazo. Entonces, que todos son categoría C, se usan solamente si son estrictamente necesarios. Y entonces en la epiléptica, dependiendo si no está controlada, pues son necesarios y hay que valorar riesgo-beneficio en el feto. Cada caso es particular. Ahora, si la paciente tiene más de 2, si es epiléptica, pero tiene más de 2 años que no convulsiona y la señora está estable, pues quite todos los medicamentos en el primer trimestre, sobre todo en la fase de organogénesis, ¿no? Cuando está la paciente entre las 4 y la 9 semana de vida intrauterina, pues entonces haga un destete de todos los medicamentos y después que retiremos todos los medicamentos, vamos viendo el seguimiento de los marcadores ecográficos y seguimos así. Disculpe, doctora, otra vez soy yo. ¿Usted está compartiendo pantalla, tal vez, por favor? Sí, ustedes no la ven. No, doctora, no se ve. Hace más de unos 3 minutos que no estamos viendo la pantalla. El que está compartiendo pantalla. Ajá, vamos a retomarme, doctorita. Así es, me va avisando, ¿no? Ahí sí. Ahí estamos bien. Chévere. Gracias. Vamos chévere. Ok, entonces vamos a seguir aquí ahorita. Una de las principales cosas que vamos a hablar es la longitud cranocaudal. La longitud cranocaudal es cuánto mide el feto, ¿sí? Cuánto mide el feto desde la cabeza a la rabadilla y ofrece una valoración ecográfica temprana entre las 11 y 13.6 semanas con un buen grado de recomendación y permite una determinación precisa de los días que tiene de gestación, con un margen de error muy bajo, aproximadamente un 95% de los casos, permite correlacionar. ¿Les explicó la doctora cómo hacemos nosotros para datar el embarazo en el primer trimestre? ¿Les explicó cómo hacer el dataje? Sí, doctora, por favor, explíquenos. Pero no nos deje sin compartir pantalla de la diapositiva, por favor. Sí, ya estoy abriendo. Gracias. Okay, voy a abrir la calculadora. Es que tengo que abrir la calculadora por aquí. Déjeme ver. ¿Ahí siguen viendo? No se ve, doctora. No se está compartiendo pantalla. No está compartiendo. Ok, déjeme ver. Solucionar aquí a ver cómo hago. Ok, aquí vamos para abrirles la calculadora.
Okay, aquí estamos. Ok. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, ¿verdad? Es hacer un dataje del embarazo. Ay, ¿cómo es eso? Bueno, la paciente llega a la consulta y la paciente no sabe cuándo salió embarazada. Muchas veces acuden a la consulta para que nosotros le hagamos una prueba así de paternidad. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, por ejemplo, usar la calculadora, recuérdense de los audios, usar la calculadora del Clínica de Barcelona para hacer un dataje del embarazo, una estimación del embarazo. Entonces, en el primer trimestre de la gestación, nosotros podemos decir, por ejemplo, el ultrasonido vino hoy, la señora la consulta. Vino hoy a la consulta y yo le hice un ultrasonido hoy, 4 de agosto. Y resulta que tenía 60 milímetros, por aquí esta tabla trabaja en milímetros de longitud craneocaudal. Y eso me sirve para calcular cuántas semanas de embarazo tiene. Y la señora tiene 12.4 semanas de gestación. ¿Sí están viendo la calculadora? Sí. Ajá. Entonces eso me dice a mí que la última menstruación de la paciente fue el 8 de mayo. Si la fecha última de menstruación de la paciente fue el 8 de mayo, a eso le sumamos aproximadamente unos 14 días, que fue la fecha probable de embarazo de la paciente, con un alto grado de sensibilidad, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo estoy estableciendo un diagnóstico presuntivo de la fecha última de menstruación y trabajo con esta fecha última de menstruación para hacer dataje de crecimiento fetal. Eso es lo primero que yo debo hacer en el primer trimestre, a través del cálculo de la longitud craneocaudal. ¿Sí? Entonces saco cuánto mide la longitud craneocaudal, cuándo se le hizo el ultrasonido a la paciente, cuántas semanas de embarazo tiene y cuándo fue la fecha última de menstruación. Eso lo hago yo en una consulta donde la paciente no sabe, ¿sí?, qué fecha de embarazo tiene. ¿Sí entienden? Así es, doctora. Sí, doctora. Ah, porque la señora llega a la consulta, les muestra a ustedes un eco y dice, bueno, yo no sé la fecha última de menstruación y vengo a que usted me descarte una restricción de crecimiento intrauterino. Y entonces uno le dice a la señora, bueno, pero adivina, ¿no? Muéstrame al menos los ecos que tiene. Y de los ecos que tiene, ya puede tener un eco el primer trimestre y vemos la longitud craneocaudal. O simplemente viene hoy a la consulta porque usted quiere que usted le haga un cálculo de cuándo salió embarazada o simplemente de quién está embarazada también. ¿Entiende? Entonces usted le va a contribuir a la señora porque todos somos humanos y tenemos dudas sobre algunos elementos. Entonces usted le va a dar esa contribución diagnóstica a la señora en la consulta. Sin, con apertura a lo que está haciendo, ¿me entiende? Desde el punto de vista ético. Entonces, lo primero que hacemos es eso, datar el embarazo. Luego nos vamos a regresar y vamos aquí. ¿Están viendo la lámina? Sí, se ve. Sí. Bien. Lo otro, primero vamos a establecer la longitud craneocaudal. No es que van a hacer una longitud craneocaudal que parece el fetico un chicharrón así que no se mueve. Tiene que estar el feto estirado. Estirado, indiferente, eso tenemos que mover un poquito. Y una de las cosas con las que logramos mejor que el feto se mueva es dándole comida a la paciente. Que coma. Por eso es que la paciente se ha acostumbrado a que debe comer antes de venir a comer dulces. Tiene que estar el feto en posición indiferente, alargado. Cráneo caudal es la medida. La edad óptima para medir la translucencia de la nuca es entre 11 y 13 semanas más 6 días. La longitud de la nuca o la translucencia nucal se mide cuando la longitud cronorrabadilla está entre 45 y 84 milímetros. Si no está entre 45 y 84 milímetros, no la mida. ¿Por qué no la va a medir? Ay, si tiene, no, es que no tiene punto de comparación internacional. Recuerden que nosotros trabajamos la translucencia nucal con tablas de diagnóstico internacional. Ya les voy a mostrar qué hacemos allí nosotros. Entonces, el tamaño de la imagen debe ser tal que la cabeza y el tórax del feto, la porción superior del tórax, ocupa el 75% de la pantalla. Y el feto debe estar en posición neutral con la cabeza
en línea con la columna y se debe distinguir entre la piel fetal, ¿verdad? El borde de la piel fetal y el amnios, ¿sí? O yo debo identificar en este caso cuál es la translucencia nucal y cuál es el amnios. Porque muchas veces ocurre que nosotros medimos esa separación entre la translucencia y el amnios y entonces tenemos dificultades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces medimos nada más, por ejemplo, la translucencia de la nuca o medimos la membrana amniocorial y pensamos que es la translucencia y está aumentada, ¿sí? Fíjense cómo nosotros debemos medir la translucencia nucal. Una de las cosas que nos ha costado a nosotros en las prácticas es encontrar, bueno, la última lo hicimos, fue muy favorable, porque fue un feto que tiene estas semanas de embarazo. Entonces, o tiene estas semanas de gestación. Las medidas deben tomarse en ese borde interno, pasando esa línea vertical, en ese borde interno, entre la línea horizontal proximal y el cáliper situado sobre la porción distal. Esto, el borde anecoico, u oscuro, o negro, es lo que se conoce como translucencia nucal. Cuando se magnifica la imagen, ¿sí?, antes o después de congelar, es importante reducir la ganancia. ¿Qué es eso? Trabajar las imágenes más oscuras. Trabajar las imágenes más oscuras es importante porque yo estoy viendo estructuras lineales o estoy identificando elementos como el hueso nasal, que son más ecogénicos y que les debo dar identificación, ¿sí? Entonces yo magnifico esta imagen y debo colocar los caliper into adentro de la imagen anecoica. En unos casos, la paciente va a la consulta y nosotros duramos como 2 horas con una paciente y nos damos cuenta que el eco del primer trimestre se complica. Nosotros al menos le damos 45 minutos a estos casos para poderlos valorar bien. Y nosotros podemos encontrar algunos casos donde está el feto en el primer trimestre tiene una circular de cordón. Encontramos casos allí. Y en estos casos, las medidas de la translucencia de la nuca se mide por debajo del límite de la inserción del cordón umbilical y por encima. Y se establece un promedio, por ejemplo, 2.1 por debajo del cordón y 2 por encima, se establece 4.05. Por ejemplo, se le saca un promedio, se suman las dos y se promedian. Es la única excepción a la regla en medir translucencia de la nuca. Sin embargo, nosotros generalmente medimos la translucencia de la nuca 3 veces. Y de esas 3 veces sacamos la medida que sea más favorable, que cumpla los criterios internacionales. Por ejemplo, que la imagen esté magnificada, que esa magnificación de la imagen sea, como vemos allí, aproximadamente el 75%, que incluya el rango S, por ejemplo, into de la imagen, que esa magnificación me permita ver la cabeza en posición indiferente, que yo pueda obtener allí la imagen anecoica, y que si está la circular de cordón, yo pueda tener la imagen por debajo o por encima de la circular. ¿Sí entendemos eso? Sí, doctor. Ok. Doctora, en el mismo corte, obviamente, ¿verdad? Esto es en este corte. Yo veo aquí la circular de cordón, ¿verdad? Tiene que ser indiferente siempre el corte. Lo que pasa es que aquí estoy magnificando si tuviera una circular, ¿verdad? Entonces la circular de cordón pasa por acá y yo voy a medir la que está por debajo y la que está por encima. ¿Sí? Por debajo y por encima. Y eso lo voy a promediar. Por ejemplo, una me mide 1.7 y la otra me mide 1.8. Eso entre dos es 1.75, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que mide la translucencia de la nuca. Siempre el mismo corte, sagital indiferente y que tenga la barbilla levantada del tórax. Esto es importante porque muchos fetos cuando no han comido, está uno un rato allí porque tienen siempre la barbilla marcada, siempre el tórax. Esa es una de las ubicaciones más frecuentes, que ellos pegan la barbilla al tórax. Entonces, cuando tengan la barbilla en posición levantada o indiferente, es el momento de hacer la muestra. ¿Sí? Y aquí está una de las cosas que nosotros vamos a trabajar hoy.
Si ustedes hacen una translucencia en la nuca bien, hay que entender cómo está bien hecha o cómo hay que corregirla o por qué parámetro ustedes van a sacar el valor de decir que está bien hecha, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos por esta calculadora que se llama Perinatology. Perinatology, por ejemplo, translucencia nucal. O nucal translucencia en inglés, ¿sí? Y nosotros vamos aquí. Vamos a hacer una correlación. Vayan anotando, ustedes en las láminas van viendo dónde sale cada lámina, que eso es lo que intento hacer. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctora, sí. Bien. Le vamos a entrar en la calculadora, el perinatology.com. Fíjate que la calculadora primero con la que empezamos era la Fetal Foundation. Después estamos trabajando con la calculadora del Clínic de Barcelona. Ahora estamos trabajando con el perinatology.com. Tres calculadoras diferentes hemos visto, ¿sí? Entonces, fíjense esta. El perinatology.com, vamos a ver la longitud cráneo-rabadilla y la relación con la translucencia nucal, una relación que va en percentiles. Entonces, supóngase que tiene 60 milímetros el feto de longitud cráneo-caudal y que la longitud la translucencia de la nuca le mida 1.5 milímetros. Nosotros trabajamos estas calculadoras en milímetros. Hay que ser muy cauteloso porque, por ejemplo, calculadoras para estimar pronóstico de malformaciones pulmonares, esas calculadoras vienen en centímetros, entonces es diferente, ¿ven? Es diferente la interpretación que le vamos a dar. Y hacemos un cálculo. Entonces, mire lo que dice aquí. La longitud cráneo-caudal de 60 milímetros para predice una edad gestacional de 12.4 semanas. La translucencia nucal o la translucencia nucal promedio para esa edad gestacional es 1.61. La medida de la translucencia nucal que usted tiene se corresponde con el percentil 42 para esa longitud cráneo-caudal. Quiere decir que estamos bien, ¿sí? Ahora fíjense este caso. Si yo, por ejemplo, nosotros colocamos en la translucencia al lado le colocamos el percentil. Nosotros, ¿por qué insistimos en esto? Porque la translucencia nucal puede estar en relación con un marcador de cromosomopatías o de cardiopatías. Marca cardiopatías. Ajá, no tiene alteraciones cromosómicas. Ah, chévere, está todo bien. Sí, pero tiene una cardiopatía. Y recordemos que las cardiopatías en un 90% están asociadas a alteraciones cromosómicas, ¿sí? Entonces tiene aquí 2.9, acepta puntos, no comas. 2.9 y hacemos el cálculo de la translucencia de la nuca, por ejemplo. Y volvemos a la interpretación. Entonces me dice que esta translucencia nucal, ¿ve? Está en el percentil 98 para la edad gestacional. Fíjense, percentil 98 para la edad gestacional. A partir del percentil 99, nosotros hablamos de translucencias nucales aumentadas. Entonces, si por ejemplo esa translucencia nucal para esa edad gestacional es 3.9, fíjense, hacemos un cálculo. Regresamos a la interpretación y fíjense, el valor es mayor del percentil 99. Cuando la translucencia nucal está en el percentil 99 o más, eso es indicación de estudio cromosómico, bien sea en el primer trimestre o en el segundo trimestre. El estudio cromosómico invasivo del primer trimestre es una biopsia de vellosidades coriales. Esa es la indicación. Pero nosotros generalmente hacemos biopsia de vellosidades coriales en edades más tempranas, hasta las 10 semanas. Porque entre las 12 y las 14 aumenta la tasa de abortos tardíos. Otra de las cosas es que una translucencia nucal aumentada es indicador de hacer estudio invasivo en el segundo trimestre. Ajá, ¿y por qué? Claro, porque el hecho de que tenga una translucencia nucal aumentada, que es un marcador indirecto de cromosoma de cardiopatías, las cardiopatías están altamente asociadas con cromosomopatías. Entonces, de entrada, hay que hacerle cariotipo, hay que hacer un cultivo para descartar cromosomopatías, ¿sí? Entonces, es una de las respuestas a las preguntas que tenía el doctor sobre si hay hallazgos que de entrada sean indicadores de hacer estudios genéticos. Pues, de hecho, sí. Ya sabemos dónde salen los percentiles en la translucencia de la nuca. La recomendación para ustedes es
por cada hora de clase que vean es repasar y estudiar las calculadoras para que a la hora que ustedes llegue la paciente, ustedes sepan cómo la van a tratar. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, eran tres calculadoras, pero la primera, ¿cuál era? Porque era la de la medicina fetal Barcelona. Ahí estaban la medida y la edad gestacional y el cráneo de rabadilla. Sí, entonces esa era la Fetal Foundation. Fetal Foundation, fíjense. Doc, ¿y la calculadora que tiene el propio ecógrafo o igual sacamos aparte en esta calculadora de medicina fetal? ¿Cómo dice, hija? No la entendí, mamita, no la entendí. Que el propio ecógrafo, o sea, tiene para calcular la edad gestacional y alguna, para tener el promedio igual de algunos percentiles. En este caso, para la edad gestacional, igual usaríamos la de medicina fetal. Ajá, mire, doctor, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en Latinoamérica, con equipos, la mayoría de ellos gringos. Los equipos de la General tienen un preset estadounidense. Los equipos chinos, que son los equipos, por ejemplo, de la Mindra, que son los que uno de los más generales que nosotros trabajamos acá, tienen las escalas de Harlow. Y las escalas de Harlow internacionalmente son escalas gringas. Las escalas gringas no se corresponden con la población de nosotros. Por eso se dice que trabajamos con o la Organización Internacional de Medicina Materno-Fetal, que es la Fetal Foundation, o trabajamos con la población española que está en las tablas del Clínic de Barcelona. Porque se dice que, ¿sabe? Que la población ecuatoriana, por ejemplo, ustedes ecuatorianos, migraron hace algunos años bastantes para España. Y ellos explican que aproximadamente un 35% de la población que se usó para las tablas fue población ecuatoriana. Entonces, por eso nosotros podemos usar las tablas aquí en Ecuador. ¿Qué pasa con las máquinas de ultrasonido? Que usted hace el estudio y después lo incluye en las tablas que usamos internacionalmente y hace una conclusión de que usted está usando, qué tabla está usando para dar ese diagnóstico. ¿Sí? Porque es diferente que yo le diga un diagnóstico a usted por esta calculadora o que le diga un riesgo por otra. ¿Sí me entiende? Sí, doctor. Lo que yo hago en esta clase es explicarle a ustedes cómo estamos haciendo los perinatólogos para el manejo de estos casos aquí en Ecuador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es diferente que ustedes digan, se fueron para Estados Unidos y en Estados Unidos ustedes pueden manejar la tabla que tiene la máquina. No habría problema. ¿Sí? O como por ejemplo nosotros en Venezuela, que hace años utilizábamos unas tablas latinoamericanas por la Fetal Foundation. O que usted vaya para Colombia y le digan en Colombia, no, mija, las tablas de España no. Nosotros tenemos nuestras propias tablas. ¿Qué es lo que nosotros perseguimos en un futuro? Que cada país latinoamericano vaya desarrollando sus propias tablas estadísticas poblacionales. Porque es diferente que la calculadora española tiene un promedio de estatura, es diferente a la estatura de la mamá. Entonces, o es diferente a la estatura genética que va a tener el feto. ¿Y qué quiere decir eso? Que estamos sobrediagnosticando restricción de crecimiento intrauterino. Un ejemplo en la tabla, ¿sí? Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Que hay muchas restricciones de crecimiento intrauterino que no son así. No son restricciones de crecimiento intrauterino. ¿Sí? Ahora, nosotros estamos usando en la actualidad estas tablas. Ahora, fíjense que la de la Fetal Foundation es el riesgo de trisomías. Entonces, estamos nosotros abriendo la calculadora para riesgo de trisomía. Las calculadoras que usamos son sencillas. Algunas vienen en inglés, pero todas son de uso libre en internet. Llega la paciente y nosotros estamos, se le puede calcular, fíjense. Esta es la calculadora, le estoy abriendo la calculadora que les coloqué en la lámina y estamos viendo marcadores séricos. En algunas usted pudiera no incluir marcadores séricos, le pone no en la tabla, por ejemplo, y le va sacando el riesgo que tiene, ¿sí?
Si la calculadora, el riesgo le da menor de 1 en 100, entonces es una paciente que tiene un alto riesgo para alteraciones cromosómicas. Depende de la tabla que usted utilice. Doctora, entonces sí es necesario utilizarla, por ejemplo, para calcular la translucencia nucal, la calculadora de perinatología. Es obligatorio, así sea que nos haya salido una translucencia nucal de 2.1, digamos. No, no es obligatoria, pero sí para saber que el percentil está normal, ¿sí? Si usted está empezando a entrenarse, úsela. Nosotros porque vamos llevando el manejo diario y nos aprendemos muchas calculadoras o los límites de la calculadora, los límites de normalidad. Y si tenemos dudas, nos vamos a la calculadora, ¿sí? Un percentil 98 en una translucencia nucal, es mejor hacer el estudio invasivo a la paciente porque está muy cerca del límite, ¿me entienden? Recuerden que el límite es percentil 99 para la translucencia. Pero si da percentil 98, al menos usted tiene que participarle a la paciente que está muy cerca del borde del punto de corte. Y si eso está agregado, que la paciente tiene, por ejemplo, más de 35 años, que tiene un componente heredado familiar de alguna cardiopatía, si tiene alteraciones desde el punto de vista epidemiológico, pues déle una asesoría más satisfactoria. Que en nuestro medio, digo yo porque aquí en Ecuador es así, esa orientación la da el genetista. Hay países como en Venezuela que nosotros, los perinatólogos, le damos la orientación a la paciente directamente, ¿sí? Le sacamos nosotros los percentiles de riesgo y le decimos, señora, ¿hay que hacer un invasivo o no hay que hacer un invasivo? Porque se lo vamos a hacer nosotros, entonces nosotros mismos le damos la orientación. Sin embargo, aquí se opta por el apoyo más favorable del genetista que le da una visión más global a la paciente del caso, porque de una vez le va a sacar los riesgos genéticos, de una vez le va a decir qué apoyo le va a dar el estudio invasivo y si es favorable para ella o no. Ya sabemos cómo usar la otra tabla también del Feta Foundation, dónde la vamos a encontrar. Sí, entiende mi doc. Donde dice la página del Feta Foundation, donde están las calculadoras. Fíjese que hay calculadora para preeclampsias, para pequeños para la edad gestacional, hay otro tipo de calculadoras que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, le calculo el riesgo de la paciente que tiene para preeclampsia entre las 11 y las 14, entre las 19 y 24, entre las 30 y las 37. Sin embargo, sabemos que la que nosotros utilizamos es esta, entre las 11 y las 14. ¿Por qué? Porque es el momento donde yo le puedo dar a la paciente aspirina para prevenir. Ya en el otro momento no le puedo sacar el riesgo de preeclampsia, pero no le voy a dar prevención. Entonces no le voy a mejorar el pronóstico. Entonces, ¿para qué la diagnostico si no la voy a ayudar? Bueno, para estar alerta. Bueno, está bien, va a estar alerta, pero la probabilidad de que la enfermedad ocurra es más del 80%, ¿eh? Entonces, mire, hay el tipo de embarazo, si son simples o son múltiples, la longitud craneocaudal, ¿sí? Las características epidemiológicas de factores de riesgo. Esto lo vemos nosotros en la calculadora. Para eso la usamos. Doctora, y así la paciente se va a hacer el eco cromosómico a las 13.3 semanas. Igual se le saca la longitud craneocaudal. Claro, hija, en todo momento. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, la longitud craneocaudal es el marcador más importante en todo el embarazo para estimar edad gestacional. Supóngase que, por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo les mando, por ejemplo, el estudio de las pacientes al WhatsApp. Si quieren, ellas lo ponen en el correo. ¿Por qué? Porque si la paciente se le pierde el estudio el primer trimestre, nosotros después no tenemos un punto de comparación para ver cómo el feto va creciendo. Entonces, no sabemos si está restringido, no sabemos si el crecimiento va adecuado. El único parámetro fidedigno para nosotros estimar la edad gestacional de manera confiable, con un rango de error menos de una semana, es la longitud cronocaudal. Es el parámetro más importante. Siempre lo vamos a estimar. Y hay que hacerlo bajo las normas, ¿no? Porque si no lo hacemos así, tenemos dificultades. Dificultades, ¿por qué? Porque usted está perdiendo la ventana de exploración más importante del embarazo, haciéndole un mal estudio al paciente. Y ese mal estudio lo va a llevar ella como una cola todo el embarazo y no le van a poder calcular los factores de riesgo, ¿sí? Por haber hecho un primer trimestre mal hecho. Lo vemos muy frecuente, ¿sí? Si el primer trimestre está hecho de manera inadecuada, pues entonces no tenemos guía en lo que sigue el embarazo. ¿Sí entiende?
Ya, doctora, gracias. Sí. Tenemos que empezar bien. Tenemos que empezar con el pie derecho, decimos nosotros, para poder hacer un seguimiento del embarazo de manera adecuada. Ahora no sé qué dice aquí ya. ¿Sí están viendo la lámina? No se ve, doctora. No, no se ve. Ajá. Vamos a entrar otra vez. Ahora sí. Sí. Bien. Entonces, fíjense. ¿Nosotros qué hacemos? Nos vamos también y buscamos otro elemento diagnóstico. Ya vimos cómo es el hueso nasal. El hueso nasal es otro marcador ecográfico. Yo debo medir hueso nasal entre las 11 semanas y 13.6 o entre las 45 y 84 milímetros. La verdad es que nosotros siempre preferimos hacer este estudio con un promedio entre los 60 milímetros, porque hacer el estudio antes es bien difícil. El feto se mueve, el ducto venoso, por ejemplo, mide un milímetro. Entonces hay muchos elementos que van en contra de hacer un buen estudio con parámetros internacionales. Entonces, nosotros medimos la longitud craneocaudal y esa longitud craneocaudal debe estar entre 45 y 84 milímetros. El tamaño de la imagen debe ser tal que la cabeza y el tórax superior ocupen la pantalla, ¿sí? Debe verse un plano sagital medio, como estamos viendo aquí, un plano sagital medio, que nosotros observemos el signo del igual. Este signo del igual se describe por encima de la piel y el hueso nasal con el unguis, o sea, la base del unguis. Se describe como el signo del igual. La línea superior representa la piel. La línea inferior es más gruesa, más ecogénica que la piel que lo recubre y representa por su hueso, por supuesto, el hueso nasal desde su inicio en el unguis, en la base de la nariz. Una tercera línea en la frente, enfrente de ese hueso a nivel superior, que es la piel, y eso representa el unguis. El unguis, el hueso como tal, y lo que lo recubre la piel. El hueso nasal se considera presente si está más ecogénico que la piel que lo recubre. Por supuesto, tiene que estar blanquito allí, y por eso este eco se hace con las imágenes más oscuras. Porque si nosotros hacemos el eco con más ganancia, es decir, que las imágenes estén más claras, podemos tener confusión diagnóstica. Podemos pensar que la piel es el hueso nasal. Tenemos que estar claro que tenga hueso o no, porque no hay niño con Down perfilado, ¿sí? Eso siempre les digo yo. No hay niño que veamos con Down perfilado. La característica de un niño con Down es que tiene el hueso nasal atrofiado, hipoplásico. Esa es la característica. No hay niño con alteración cromosómica que tenga hueso nasal desarrollado, ¿sí? O al menos, por ejemplo, que tenga un patrón heredofamiliar en la madre, pero que la madre haya sido intervenida en la nariz, por ejemplo. O sea, que no hay que confiar en toda la nariz de las madres porque muchas de ellas operan, ¿sí? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Que el hueso nasal esté presente o no esté presente. Eso es lo que nos interesa en el primer trimestre. Usamos la calculadora del perinatology.com para ver el hueso nasal. Esta calculadora no la usamos en el primer trimestre. Esta calculadora la usamos en el segundo trimestre. En el primer trimestre, nosotros lo que nos interesa es que el hueso esté presente, nada más. El hueso no nos interesa cuánto mide. Mientras que cuando llegamos al segundo trimestre, sí nos importa. No es igual que el feto tenga un hueso nasal que mida 5 milímetros a que el hueso nasal le mida 7 milímetros, por ejemplo, las 20 semanas. ¿Sí? Si el hueso nasal está hipoplásico, está pequeño, también es importante. Pero recordemos que es frecuente y que es normal en la población afroamericana. Los afroamericanos se caracterizan por tener hueso nasal hipoplásico y su nariz ancha. ¿Sí? Esa es su característica. Entonces, el examen del hueso nasal mejora el screening combinado y aumenta esa tasa de detección en un 90 a un 93% y disminuye la tasa de falsos positivos de 3 a 2.5%. Es decir, que el hecho de que se identifique la translucencia de la nuca y el hueso nasal nos aumenta esa tasa diagnóstica de cromosomopatías de un 90 a un 93 a un 95%. Entonces, la presencia del hueso nasal contribuye a descartar cromosomopatías.
Entonces, fíjense. La ecografía del primer trimestre lleva otros marcadores ecográficos. Y dentro de esos otros marcadores ecográficos está el ductus venoso. El ductus venoso es un vaso pequeño que es una vena desde el punto de vista estructural, pero se comporta como una arteria desde el punto de vista funcional, porque es una vena que en su pared tiene más elastina y el hecho de tener más elastina lo hace más flexible, ¿sí? Entonces, ese es un vaso pequeño que conecta la vena umbilical con la vena cava inferior. Muchos o algunos autores dicen que drena en la vena cava inferior, mientras que otros dicen que drena en la vena o en el seno venoso subdiafragmático. El ductus venoso se cierra normalmente pocos minutos después del nacimiento, pero puede tardar más en el caso de fetos prematuros. Generalmente se cierra en 24 horas. Y es de esperarse porque la función del ductus venoso es paliar o amortiguar esos elementos de ectasia que tiene el feto y aumentar el flujo circulatorio, la capacidad de velocidad del flujo circulatorio de sangre oxigenada hacia la aurícula derecha y luego hacia las cavidades izquierdas. Y de esa manera, mantener el flujo de sangre oxigenada en las extremidades inferiores del feto. Esa es la principal finalidad que tiene el ductus venoso. Entonces tenemos criterios para la valoración. Primero, que debe estar el feto entre 45 y 84 milímetros, que se debe ampliar la pantalla donde estamos examinando la imagen, ¿sí? Esa imagen de la pantalla debe ubicar el 75%. El doble pulsado debe estar entre 0.5 y 1, el volumen de la muestra cuando estamos colocando en el transductor. El ángulo de insonación debe ser menos de 30 grados, yo siempre se lo pregunto en el examen. El filtro debe tener una frecuencia entre 50 y 70 Hz aproximadamente. Y debo tener en la pantalla no más de 5 ondas para poder hacer una medida adecuada. Si nosotros consideramos que esta es una pantalla que no hay más de 5 ondas, al menos deben haber 3 para que nosotros podamos medir el ductus venoso. El ductus venoso, como ya dijimos, es una vena con comportamiento en su pared de arteria. Se comporta como una arteria porque eyecta flujo sanguíneo. Entonces, esa onda de velocidad de flujo tiene una forma característica. Y esa forma característica se dirige de la siguiente forma. Tiene una onda que es el pico sistólico conocido como onda S. Tiene la segunda onda que es conocido como onda D o diástole. Y la tercera onda que es conocido como onda A o contracción atrial. Resulta que la onda A o contracción atrial, ¿sí?, se refiere a la manera como se contrae la aurícula, ¿sí? Se contrae la aurícula de determinada forma. Entonces, esa contracción a nivel de la aurícula es lo que me va a decir a mí si el ducto está normal o no. ¿Por qué? Supónganse que tienen al lado un vaso para tomar agua, que tiene paredes rígidas. La diferencia con el corazón del adulto al corazón del feto es que el corazón del feto tiene paredes más rígidas, ¿sí? Tiene más miocina que elastina. Entonces, esa capacidad que tiene de tener las paredes rígidas permite que devuelva cierta cantidad de flujo sanguíneo. Nosotros, cuando el vaso se llena, nosotros valoramos el flujo que se devuelve. Ese flujo que se devuelve se constituye como una onda reversa, ¿sí? El flujo que se devuelve forma una onda reversa. Ese estudio cualitativo del flujo en el ductus venoso va a identificar la forma de la onda A. Y vemos onda A que está positiva, está normal, o vemos una onda A en reversa, ¿sí? ¿Qué pasa por debajo de la línea de base, la onda A reversa? Cuando la onda A reversa pasa por debajo de la línea de base, significa que elementos en el vaso que me producen regurgitación del flujo, ¿sí? Que hay una alteración del flujo. Entonces, miren esta característica del vaso, ¿no? La onda A está revertida. Para yo dar un diagnóstico de ductus venoso reverso, tengo que estar segura
que el ducto venoso reverso no es, que esa onda no es la vena cava inferior. Recordemos que la vena cava inferior tiene la onda reversa normalmente. Esta imagen, según de la derecha, es la imagen de la vena cava inferior normal. Y que la distancia entre la vena cava inferior y el ducto venoso es aproximadamente unos 2 milímetros. Entonces tenemos que aprender, lo vamos a ver en la práctica, a identificar cuáles son los ruidos que me pueden diferenciar la vena cava inferior del ducto venoso. El ducto venoso es más eyectivo, mientras que la onda de la vena cava inferior es más golpeada, más ecogénica, es diferente la manera como se dibuja. Pero yo a veces, hay casos en los que le han reportado a las señoras, ductos venosos reversos, pasan todo el embarazo angustiado, y resulta que lo que se estaba valorando no era el ducto venoso, que lo que estábamos valorando en este caso era la vena cava inferior, ¿sí? Entonces, no confundir ducto venoso con vena cava inferior es importante. ¿Cómo hacemos el estudio del ducto venoso? Tengo que reconocer que me faltan algunas imágenes. Entonces, miren, el estudio del ducto venoso mejora el rendimiento. A mí lo que me interesa es cómo ustedes pueden buscar en la página del Fetal Foundation marcadores ecográficos del primer trimestre, y esta clase es un resumen de todos esos marcadores del primer trimestre en la página de la Fetal Foundation. El ducto venoso me permite mejorar el rendimiento del cribado, porque ya dijimos que es un marcador ecográfico para identificar cromosomopatías y que me aumenta la tasa de detección a un 95%. Y esa tasa de detección es favorable porque me disminuye la tasa de falsos positivos, ¿sí? Entonces, es un marcador contributorio. Es un marcador contributorio de diagnósticos. Otro de los elementos que nosotros vamos a identificar es la regurgitación tricuspidia. La regurgitación tricuspidia es otro marcador ecográfico que nosotros valoramos en el primer trimestre de la gestación. La valoramos entre los 45 y 84 milímetros. El tamaño de la imagen que estamos observando debe ser tal que el feto o que la pantalla ocupe aproximadamente el 75%. El tamaño de la imagen debe ser tal que la pantalla ocupe el 75%, que yo pueda ver el corazón apical. ¿Cómo es eso? Que yo pueda ver el corazón del feto con la punta hacia arriba, con el ápex hacia arriba. Si no lo veo con el ápex hacia arriba, este marcador no está bien hecho y no da para clasificarlo dentro de un parámetro de comparación internacional. ¿Sí? Se debe obtener una imagen de 4 cámaras apical. La ventana del doble pulsado debe estar entre 2 y 3 milímetros. Debe estar en esa posición. Recuerden que para hacer ducto venoso debe estar la ventana de exploración en 1 milímetro. Que el ángulo de insonación debe ser menor de 30 grados. Y que el único vaso que nosotros vamos a trabajar en el feto menos de 30 grados es la cerebral media, que la trabajamos entre 0 y 15 grados. Y con una velocidad. La velocidad de barrido se refiere a la cantidad de ondas que me van a quedar en la pantalla. La cantidad de ondas que deben quedar en la pantalla deben ser aproximadamente entre 3 y 5 ondas. Entonces, fíjense esto, como nosotros podemos observar la regurgitación tricuspidia. Nosotros observamos esta característica. Vemos que el patrón normal, cuando vemos la onda A y onda E, se refiere a la diástole, ¿sí? Llenado ventricular pasivo, llenado ventricular activo y la sístole. Esta sístole, por debajo o por encima de la línea de base, dependiendo de cómo estemos observando el vaso, es lo que nosotros medimos. En la máquina de ultrasonido le damos tiempo y medimos este valor de la tricúspide. Lo medimos, el valor de la tricúspide. Si el valor de la tricúspide es menos de 60 en el primer trimestre, es normal, menor a 60, ¿sí? Si es mayor a 60, está alterado. Fíjense, onda A, onda E y sístole. Onda A, onda E y sístole.
onda A, onda E, sístole. A, E, sístole. Fíjense que esta sístole pasa de 60 centímetros por segundo. Centímetros por segundo en las ordenadas es mayor de 60. Y eso nos habla de que hay un reflujo, que el corazón devuelve flujo, igual cuando valorábamos ducto venoso. Entonces, al igual que el ducto venoso, es un marcador indirecto de sobrecarga del ventrículo derecho. Quiere decir que el ventrículo derecho, que maneja mayor flujo, está cansado, va a ser mecanismo de insuficiencia cardíaca, y estos vasos devuelven flujo, son marcadores de insuficiencia cardíaca. Si pasan de 60, ¿verdad? Es un marcador de insuficiencia cardíaca. ¿Sí entienden? Porque esa regurgitación suena como vómito, regurgita. El corazón del feto regurgita. Entonces, que devuelve flujo porque no es capaz de contener el flujo. Entonces, está sobrecargado el ventrículo derecho del feto, porque recordemos que la tricúspide es la válvula auriculoventricular derecha. Y medimos la válvula auriculoventricular derecha porque es el hemicorazón que maneja mayor flujo intracardíaco in útero. Entonces, la regurgitación tricúspide en la semana 11 y 13 se encuentra aproximadamente en un 1% de los fetos que son normales. Regurgitan en el primer trimestre y después el corazón alcanza una compliance, un estiramiento o una adaptación adecuada, ¿sí? Ocurre en el primer trimestre. Luego vemos los fetos con trisomía 21, se encuentran en el 55% de esos fetos. En el 30% de los fetos con trisomía 18, ¿sí? En el 30% de los fetos con trisomía 13. La regurgitación tricúspide es más común si es de 11, si yo veo que la gestación es de 11 semanas en lugar de las 13, por eso nosotros preferimos valorar este marcador en las 12 semanas de embarazo. Y si la translucencia nucal está aumentada, es altamente contributorio a que también la regurgitación tricúspide lo esté. ¿Por qué? Porque recordemos que la translucencia nucal es expresión indirecta de flujo intracardíaco, ¿sí? Entonces me habla también de cromosomopatías. Si yo veo la translucencia nucal aumentada, hay alta predisposición de que la tricúspide también esté alterada. Entonces, valoramos otro. ¿Tienen alguna pregunta sobre la regurgitación tricúspide? ¿Cómo se mide la regurgitación en el ecógrafo, doctora? Ajá. Lo que pasa es que no tengo una imagen clara de eso. Debería habérsela anexado. Entonces, miren, nosotros buscamos. Voy a ver aquí si le encuentro una. Déjenme ver si le encuentro una, hija. Sí, estoy dando clase. Entonces, la regurgitación tricúspide, ¿verdad? Nosotros nos referimos a ver el corazón apical. Fíjense aquí. Esta es la imagen. Nosotros agarramos el corazón fetal, ¿verdad? Y lo ubicamos apical, o sea, mirando hacia arriba. ¿Sí están escuchando allí? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, el corazón fetal debe estar así, apical, ¿verdad? Está apical y yo debo valorar la tricúspide. Colocar aquí el volumen de muestra en la tricúspide y dibujar la tricúspide. Aquí se dibuja la válvula tricúspide. El corazón tiene que estar apical para que yo pueda insonar sobre la válvula, coloco el volumen de muestra. Eso es un proceso dinámico porque yo debo hacerlo con doble pulsado.
Entonces, de esa manera, disculpen, de esa manera yo puedo valorar la regurgitación tricuspidia. Sí, sí entiende lo que es un corte apical, mirando hacia arriba el corazón. O sea, yo tengo que poner, y te dice, bueno, ¿y cómo logramos eso? Fácil. O lo hago por vía transvaginal o lo hago por vía transabdominal, ¿sí? Coloco el corazón allí apical, ¿sí? Coloco la insonación sobre la tricúspide y veo que se dibuja la tricúspide. Veo la onda A, la onda E y la sístole. Onda A, onda E y la sístole. Pero el corazón tiene que estar así apical para cumplir con el reglamento internacional. ¿Sí entienden? Ahora, sí, yo tengo que colocar el volumen de muestra aquí de doble pulsado para que se me pueda dibujar nuevamente la imagen. Ok. Vamos a seguir aquí. Con la frecuencia cardíaca del feto. La frecuencia cardíaca del feto es bien importante de valorar. Fíjense, la frecuencia cardíaca va aumentando en las trisomías 18, ¿sí? Por ejemplo, tienen taquicardia igual que la trisomía 13. Fíjense, la trisomía 13, el feto tiene taquicardia. En la trisomía 18 puede tener taquicardia o tener la frecuencia cardíaca fetal normal. En los síndromes de Turner, la frecuencia cardíaca está normal, no hay problema. Igual que en el síndrome de Down, no tienen taquicardia. Las que tienen taquicardia son, tienden a ser la trisomía 18 y sobre todo la 13. Algunos síndromes de Turner tienen taquicardia, pero no es muy frecuente en ellos. A veces no hay ninguna alteración. Y cuando tienen taquicardia, los síndromes de Turner tienen coartación de la aorta. Recordemos que la cardiopatía más frecuente en el síndrome de Turner es la coartación de la aorta. Otra de las cosas que nosotros vamos a valorar allí es la bioquímica sérica, que es lo que nosotros les venimos hablando. Son las dos hormonas que nosotros podemos valorar en el primer trimestre. En el primer trimestre de la gestación, valorar la beta-HCG libre y la proteína plasmática asociada en el embarazo, en el suero materno, es muy importante en embarazos que pueden tener trisomía 21. Por ejemplo, hay la beta-HCG libre en suero materno. Vemos que la beta-HCG en fetos con trisomía 21 está disminuida. Fíjense. Recuerden, no es que le voy a hacer una probita de embarazo, a ver si está bajita, le va a salir siempre alta la probita de embarazo cuantificada. No es una prueba de embarazo cuantificada que usted le va a hacer a la mamá, pues. Es una prueba en sangre que usted le va a tomar a la mamá, pero que se va a hacer con regímenes de laboratorio específicos. Tiene que procesarse la muestra en un laboratorio de la red. Porque si no, todo le va a salir normal y no hay elementos diagnósticos. No le va a dar usted ningún apoyo a la paciente. ¿Sí? Entonces, en embarazos con trisomía 21, la beta-HCG la vemos disminuida. ¿Sí? Beta-HCG disminuida. Y vemos, fíjense aquí, la PAP-A, en la mitad de los embarazos cromosómicos, vemos la PAP-A, por ejemplo, está aumentada. ¿Ven? La PAP aumentada en el Down y la beta-HCG está disminuida en el Down. El resultado del screening de la trisomía 21 mediante la edad gestacional, beta-HCG libre y PAP-A en suero materno, tiene tasas de detección aislada con unos falsos positivos del 5%. Esas tasas de detección aisladas, si yo le hago nada más bioquímica, es aproximadamente un 65%. Pero si yo le hago bioquímica y pruebas ecográficas, la sensibilidad diagnóstica, ¿sí?, me aumenta de 65% al 95%. Yo tengo que recordar que la proteína plasmática asociada al embarazo está aumentada en los Down. Si a mí me da alterada la prueba, quiere decir que la placenta me está provocando mecanismos para poder identificar cromosomopatías, ¿sí?
Entonces, en embarazos con trisomía 21, tenemos, por ejemplo, que va a disminuir la beta-HCG y aumentar la proteína plasmática asociada al embarazo. Esa proteína plasmática está aumentada. Cada cromosomopatía tiene el comportamiento diferente a nivel sérico. Doctora, buenas noches. Esa es la dupleta que estaba hablando anteriormente. Sí, esa es la dupleta genética. La dupleta genética se refiere a las pruebas séricas. Sí, señora, esas son. Usted en el primer semestre no le puede pedir al feto tripleta, solo dupleta genética, ¿sí? ¿Por qué no le puede pedir? Porque no hay suficiente desarrollo neurológico del feto para hacer un marcador, por ejemplo, del estriol, que constituye la tripleta genética. ¿Sí me entienden? Entonces, estudiamos más factores placentarios y estudiamos más factores trofoblásticos como la beta-HCG y la proteína plasmática A asociada al embarazo que se pueden identificar alterados en el primer trimestre. Fíjate, las tres trisomías se asocian con la edad materna. Esas trisomías 21, 18 y la trisomía 13. Y aumento de la translucencia nucal y disminución de la proteína plasmática A en el suero materno. Hay disminución de la proteína en el suero. Pero recordemos que en el síndrome Down, la PAP-A está aumentada. La beta-HCG libre en suero en la trisomía 21, ¿sí?, la vamos a encontrar elevada, mientras que en la trisomía 13 y 18 está baja. El beneficio del screening combinado de las trisomías en trisomía 21 en el primer trimestre es hacer un diagnóstico precoz. Y en ese diagnóstico precoz va a contribuir la trisomía 18 y la 13. En conclusión, ¿qué hacemos nosotros? Mandar la paciente a un laboratorio acreditado por la red. Yo espero a la paciente en la consulta, le hago el ultrasonido de diagnóstico y le digo, señora, este ultrasonido le aporta a usted una probabilidad diagnóstica de un 85% en este trimestre. No tiene marcadores ecográficos positivos, pero si usted quiere complementar el estudio con un 95%, vaya a tal lado y cancele en tal lado lo que corresponde a la prueba. Y se complementa el estudio que yo le hice ecográfico con la prueba que la señora se va a hacer en privado, ¿sí? Eso es lo que debe ser. ¿Por qué? Porque yo puedo, la misma calculadora en la tabla me va a decir las probabilidades diagnósticas que tiene para cada cromosomopatía. O sea, yo no voy a sacar esto de que está aumentada tal hormona en cada patología, sino que la calculadora me va a dar esos valores. Hay un 3% de falsos positivos con una tasa de detección de trisomía 21 de 90% y para las trisomías 18 y 13 de un 75%. Lo que quiere decir es que la dupleta genética junto con los marcadores ecográficos aportan tasas de detección favorables y que esas tasas de detección están cerca del 75%. Otra de los elementos que yo debo verificar es el ADN fetal en sangre materna. El análisis del ADN fetal en la sangre materna es un parámetro bien importante porque me permite detectar el 99% de los fetos que tienen trisomía 21 y el 98% de los fetos que tienen trisomía 13, que tienen trisomía 18, con una tasa de falso positivo del 0.1 a 0.2%. En 1 a 5% de los embarazos únicos, yo puedo identificar el ADN fetal, pero también lo puedo hacer en embarazos gemelares, pero recordemos que el test puede ser discordante en los embarazos bicoriales. Por ejemplo, en los embarazos bicoriales tengo una dificultad. ¿Por qué? Porque ellos dependen de diferentes placentas y pueden tener diferentes cargas genéticas. Entonces, en ellos no es recomendable hacer ADN porque la carga genética es diferente. Y puede haber gemelos discordantes. Por ejemplo, un gemelo de una placenta que tenga, por decirlo así, un omfalocele y el otro gemelo de la otra placenta que esté todo normal. Entonces, en ellos no es favorable hacer ADN fetal, en los embarazos gemelares que son bicoriales, o porque son visigotos o porque son heterocigotos, con una carga genética diferente. Luego, yo puedo... ¿qué dudas tenemos hasta aquí? Vamos a ver, dudas de ustedes. Doctora, cuando usted dice que tenemos que enviar a la paciente a hacerse laboratorios de la red, ¿a qué se refiere? ¿Solamente al Ministerio de Salud Pública?
No, hija, esto poco lo hace el Ministerio de Salud Pública, esto se hace en privado en Quito. Son laboratorios acreditados internacionales, pero son privados. Nosotros en los públicos le hacemos a la paciente, en este momento, depende del hospital donde estemos, si es de tercer nivel y si hay reactivos, porque una PAP A le sale al hospital como en ciento, no sé, casi $100. Le sale a ellos que lo compran más económico. Entonces, se manda a la paciente, nosotros le hacemos el ultrasonido y le mandamos a hacer la PAP A y la beta HCG y ellos le sacan el screening. Pero aquí, por ejemplo, en Quito, yo estoy en Quito, entonces aquí hay laboratorios privados de la red. Si la paciente decide hacerse la prueba en privado y complementarla, con mucho gusto, ella puede complementar el estudio. Ahí es importante que la señora se haga el estudio el mismo día o antes de haber transcurrido 24 horas de habérselo hecho, el estudio ecográfico, que se haga el complemento sérico. ¿Por qué? Porque el feto crece 1 milímetro por día. Entonces, si pasa 24 horas, se va a alterar la muestra, se va a alterar el valor que debe llevar. ¿Sí? ¿Sí entiendes? ¿Y ejemplo, sí, y algún ejemplo de algún laboratorio aquí en Quito, ¿dónde usted las deriva? Aquí hay dos, mija. En el AXI está el doctor Homero Loza, está en el tercer piso. Él uno hace el eco y le manda y él le complementa la prueba. O está en, no sé exactamente dónde está ubicado, creo que en la clínica de la mujer, que es la Fundación de Medicina Materno-Fetal, que está en Quito, con la doctora Nieto, ella también hace todo el screening completo. Esos dos laboratorios. Ambos son privados. Y el estudio en esa red está cerca de $120. El estudio complementario, sin la ecografía, ¿no? Con la ecografía estará como en 180, por allí, más o menos. $180. Que es mucho más económico que hacer una amniocentesis que salen $500 en privado. Claro, nosotros en el público le podemos hacer una amniocentesis si tiene marcadores positivos y se llega en las semanas respectivas para hacer el estudio. ¿Sí? Entonces son estudios un poquito más costosos y más rebuscados, dedicados a ese análisis desde el punto de vista de hallazgos no invasivos en el feto, que me puedan hacer diagnósticos de patologías invasivas o contributorios al diagnóstico de alteraciones cromosómicas. ¿Sí? Ya, doctora, gracias. De nada. ¿Qué otra pregunta tienen? Vamos. ¿A dónde hacer ADN fetal en sangre materna? Bueno, aquí se hace en el Metropolitano, por ejemplo. No se hace en todos los sitios. Entonces, ustedes están en Guayaquil, entonces ustedes pueden empezar a buscar dónde hacen tal estudio en Guayaquil. ¿Sí entiende? En las provincias, ver dónde hacen los estudios. Porque siempre hay alguien acreditado en cada provincia. Bien. ¿Qué otra pregunta llevamos hasta aquí? No, mi consulta es la siguiente. Hay pacientes que no cuentan con los recursos, ¿sí?, para realizar ese tipo de exámenes. Entonces, ¿cómo se ayudaría en este caso a estas pacientes para poder complementar sin su tratamiento, tomando en cuenta de que sí o sí se tienen que hacer el estudio? Bien, el aporte en esas pacientes, mi doctora, sería irnos nosotros a la tabla de la Fetal Foundation, ¿sí? A la calculadora, por ejemplo. Entonces, déjeme mostrarle a usted cómo pudiéramos hacer eso. Fetal. Nosotros entramos a la calculadora de riesgo de trisomía en la Fetal Foundation, ¿verdad? Y usted le va a contribuir a esa paciente considerándole elementos epidemiológicos para el diagnóstico. Por ejemplo, le va a colocar aquí no marcadores séricos, porque ella no cuenta con los recursos para hacerse el estudio, ¿verdad? Exacto. Le va a colocar la fecha de nacimiento de la paciente, supóngase que nació el 5 de agosto del 97, ¿verdad? Uh-huh. Supóngase, le va a preguntar a la paciente elementos epidemiológicos. Usted tiene un hijo anterior con T21, la señora le va a decir, sí, por eso estoy preocupada, sáqueme el riesgo de este embarazo.
Usted tuvo un feto anterior con T18, no, ¿verdad? Con T13, no, pero sí tuve un niño con Down, ok. Usted viene hoy a la consulta, yo la examino, yo examino su bebé y yo le hice a usted un ultrasonido y resulta que tenía 65 milímetros de LCC, ¿verdad? Okay. Que me da arriba, si pueden ver, 12.6 semanas. Y usted tiene una translucencia nucal de 1.2 milímetros, ¿sí? Y usted a su vez, el feto tiene una frecuencia cardíaca, por ejemplo, de 160. Y usted le hace un cálculo de riesgo a ese paciente. Y de esta manera, usted está orientando a la paciente. ¿Cuándo le hizo usted el eco a la señora? Ajá, se lo hice hoy, que es 4 de agosto, ¿verdad? Ajá. Y entonces, finalmente, le hago un cálculo de riesgo. Listo, doctora. Y usted interpreta la tabla a ver qué le dice el cálculo de riesgo. Entonces, mire lo que dice, lo que le dice la tabla. Le dice así. La señora solo por edad, o considerando solo sus factores de historia, porque la señora tiene un feto con síndrome de Down, el riesgo que en este embarazo vuelva a tener un niño con Down es de 1 en 143, ¿verdad? Okay. Pero cuando yo le agrego los factores ecográficos, el riesgo de la paciente disminuye. Ya, no es porque yo vea 1 en 909, el riesgo es más alto, el riesgo es más bajo, ¿no? Porque es 1 entre tanto, o 1 para tanto, como dicen ustedes. Entonces, 1 en 109, el riesgo es menor, con los factores, el plus de los factores ecográficos, ese riesgo es menor que si el riesgo fuera solo, un riesgo, considerando los factores de riesgo solo, ¿sí? Si considero los factores epidemiológicos de esta paciente, su riesgo es alto para trisomía 21, 1 en 143. Pero si le sumo todos los factores ecográficos, su riesgo es 1 en 909. Ok. ¿Sí? Como yo le puedo dar un aporte de riesgo a la paciente, diciéndole tranquila, señora, si usted no puede hacerse el estudio, quédese tranquila, porque su riesgo de que este bebé tenga síndrome Down es bajo cuando yo sumo todos los elementos que le he hecho. ¿Sí? Listo. Entonces, allí puedo entender, ahora, si yo le hago el estudio a la paciente, y aquí, por ejemplo, me da 1 en 43, pero cuando yo le haga el riesgo, aquí me da 1 en 90, yo le digo, mire, señora, haga ese estudio, espere si se hace un estudio genético, más bien, porque su riesgo es menor de 1 en 100, y usted tiene indicación de estudio invasivo, de entrada, no gaste en prueba combinada, ¿sí me entiende? Si usted me pregunta a mí, por ejemplo, una señora embarazada a los 40 años, yo le digo, señora, discúlpeme, no gaste en prueba combinada, porque la indicación en usted por edad es estudio invasivo, de entrada. Espérese que tenga entre 16 y 20 semanas, viene al hospital por edad materna, por ansiedad materna, que son las indicaciones, y con mucho gusto se le toma una muestra para una amniocentesis, tenga o no marcadores ecográficos positivos. La ansiedad materna es una indicación de estudio invasivo. Si yo como madre tengo un hijo con síndrome de Down, el genetista está obligado a brindarme esa posibilidad de diagnóstico a mí, además que el hospital cuenta con ese recurso. ¿Me entienden? Sí. Entonces, la edad materna y la ansiedad materna son indicaciones de estudio invasivo de entrada. Si la señora tiene ansiedad materna, de entrada es indicación de estudio invasivo. ¿Sí? Listo. Listo, muchas gracias. De nada. Entonces, hay cosas que se sobreentienden, que son indicaciones de estudios invasivos y que debemos ayudar a la paciente, porque a veces una de las cosas que hemos visto nosotros es que el genetista tiene dificultades con el laboratorio, que la muestra se la reciben en cierto momento y entonces resulta que hay limitaciones para recibir la muestra en la paciente o para hacer el estudio invasivo. ¿Entiendes? Y nosotros los perinatólogos sí somos más contributores de estudio invasivo porque sabemos que el riesgo posterior, el riesgo de perder el embarazo posterior de una amniocentesis, pues no es muy alto. ¿Sí? Es 1 en 300 casos. Tal vez manejamos una estadística mucho más baja nosotros aquí en Quito, puede ser. ¿Verdad? Pero estudiamos los casos en los que la amniocentesis ha sido fallida y esos casos son en los que la paciente tenía infección intracniótica y se ha hecho la amniocentesis con otros fines diagnósticos, no con fines de estudio de carotipo. ¿Sí? Porque recuerden que la amniocentesis tiene varias finalidades. Y una de ellas es el diagnóstico. Por ejemplo, en las pacientes que se le va a hacer cerclaje, nosotros hacemos las punciones para descartar infección intracniótica y ver que el estudio sea favorable. ¿Ven? ¿Qué otra duda tienen?
¿Qué duda tienen, por ejemplo, hasta ahora? No creo que hayan entendido todo de la nada porque es un tema medio complicadito. Bueno, entonces estamos claros. Miren, vamos a ir viendo poco a poco la descripción de las clases, ¿verdad? Vamos a seguir el lunes, si Dios quiere, a las 8 de la noche. Y vamos a terminar de conversar sobre elementos del primer trimestre. Vamos a ver, por ejemplo, los cálculos de riesgo de preeclampsia. Y entramos en marcadores del segundo trimestre. Se les recomienda repasar. Repasar y nos interesa que vayan usando las calculadoras. Fíjense cómo es de mucho aporte en la consulta el hecho de que la paciente acude a que le demos una suposición diagnóstica, ¿sí? Más cuando ella tiene antecedentes heredofamiliares con alguna cromosomopatía. La señora viene preocupada, viene ansiosa, viene buscando ayuda y es deber de nosotros estudiar cómo la podemos ayudar, ¿sí? Porque recuerden que esto, que se ve así como de una manera muy abstracta, pues son pacientes que nosotros vemos todos los días, ¿sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? No, doctora, muchísimas gracias. ¿No hay un rango específico para valorar la translucencia nucal, no? Como un rango, hija. Es como un rango. ¿Usted dice el rango se refiere a la medida o se refiere a cómo se hace la medida? O sea, por ejemplo, que se lee, por ejemplo, que la transmisión así se considera ya aumentado. Claro, mayor el percentil 99, hija. Por la tablet perinatology. Mayor el percentil 99 para la edad gestacional. ¿Sí? Yeah. Ajá. Si usted coloca, la hizo bien, está bien medida, tiene bien el parámetro y la coloca en la tablet perinatology y le da mayor del percentil 99, usted tiene que orientar a esa paciente para que se le haga estudio invasivo. Porque recuerden que la translucencia nucal en el primer trimestre, te dicen, después se desapareció, es igual al pliegue nucal. No es igual al pliegue nucal. No es la edad gestacional, no es el mismo parámetro, no son los mismos factores etiopatológicos que producen translucencia nucal aumentada o pliegue nucal aumentado. Entonces, si la translucencia nucal estuvo aumentada en el primer trimestre y luego desaparece, ese no es problema, ya estuvo aumentada. Recuerden que los marcadores tienen ventanas de exploración. Y el hecho de que haya estado aumentada en el primer trimestre, eso nos habla de que hay que hacer el estudio invasivo en el segundo trimestre. Y obviamente ya no la van a ver aumentada porque ya pasó el tiempo de exploración. Por eso nosotros guardamos todas las imágenes de los estudios que hacemos, ¿sí? Bien, estamos listos. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, entonces. Si Dios quiere es un decir venezolano. Con ayuda de Dios, pues. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Revisen, una buena noche para todos. Revisen, demos un ratico antes de la clase para que cada clase vaya quedando clara, aunque ustedes tengan otros exámenes. Pero siéntense un ratico antes de la clase y échenle un ojito para que pregunten dudas. Esa es la finalidad. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, que descansen. Buenas noches. Gracias.